Hola, quería hacerles un en vivo en Facebook aprovechando que tengo estas cajas que van para envío. Las que me han comprado saben que yo reciclo las cajas. Así es que, por ejemplo, se lleva caja de Fuller. Esta lleva una caja de Yves Rocher. Pero lo que les quería comentar es lo siguiente. A partir de septiembre, bueno, las personas que ya me han comprado de hace mucho saben que yo solía hacer sorteos por compras cada mes, pero ya llevo más de 5 meses, yo creo, que no hago sorteos. Y es que a veces, antes solía inmediatamente después de que regresaba a hacer las entregas, bueno, yo les lo hacía así, ponía gracias a tal persona por su compra, ¿no? Y ponía todos los nombres, y entonces de ahí ya una vez que terminaba el mes, pues sacaba todos los nombres y hacía el sorteo. Pero en estos meses, como antes solo solo entregaba un día a la semana, entonces aprovechaba todo el día, así fuera que estuviera, no sé, desde me tuviera que salir desde las 8 de la mañana y llegar a mi casa hasta las 6, pero ahorita no puedo hacer eso. Entonces, a veces entrego, yo por lo regular les comento que entrego jueves, viernes y algunos sábados del mes antes de las 2 p.m., pero hay veces que sí les puedo entregar en estaciones cercanas los lunes y los miércoles. O incluso les puedo entregar un poquito más tarde, pero ya todo depende de saberme organizar y quedar con las personas a las que les voy a hacer la entrega. Pero como les comento, en esta ocasión pues hago varias entregas, no en el mismo día, sino a la semana. Entonces digo, pues si hoy hice una entrega, mejor me espero al sábado, si es que voy a hacer lunes, por ejemplo, lunes, jueves, viernes y sábado, aunque me ha tocado lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado hacer entregas. Entonces digo, me voy a esperar el sábado a que haga todas las entregas para anotar todos los nombres, pero la verdad es que se me olvida. Regreso ya cansada, tengo que hacer otras cosas y se me pasa. Entonces ahora, para seguir con eso de los sorteos por agradecimiento a las compras, pues dije, mejor vamos a hacer como una especie de boletitos. Y aquí están, miren. Ahorita nada más apunté hasta el 30. De hecho ya corté los primeros, porque como les repito, estoy haciendo unos envíos. Entonces ya les agregué a las personas que me compraron, aunque no, aún no es septiembre para mí. Hoy es 31, es último de mes, pero igual le llegué hasta el 30, porque la verdad es que ahorita están las ventas muy 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 bajas. Y ahorita les voy a comentar otra cosa que va a pasar por eso de que las ventas están demasiado bajas. Entonces solo hice 30. Tú te llevas un boleto desde el momento en que me compras. No importa, sean 10, 20 pesos, tú te llevas un boleto. Y saben que los premios son 250 pesos en productos disponibles para venta inmediata. Incluye envío o puede ser entrega, como tú gustes. O hay chicas que que tal vez no viven por aquí, pero tienen conocidos, tienen a un amigo, tienen al novio. Entonces, de repente me dicen, oye, mi novio va a pasar por mi premio, va a pasar por mis productos, así le hace una chica, pues el tal día, tal hora. Entonces ya me yo acomodo todos mis pendientes para estar ese día a esa hora en mi casa para que pueda venir a recoger. Bueno, ese es uno. Por cada 150 que tú me compres te llevas otro boleto extra, pero además por cada, yo les pido anticipo. Y pues sí, por el anticipo igual te llevas otro boleto extra. Por pago puntual te llevas otro boleto extra. Y ahorita estoy recordando eso. Igual me faltó a este pedido que puse un boleto, así que lo voy a anotar porque ya lo forré, entonces para hacerlo quitando. Pero ya me encargó más cosas, o sea que para el siguiente pedido le voy a agregar el boleto que me faltó, este por el pago puntual. Porque esa chica ya lleva ahorita 5 boletos, uno porque me compró, dos porque me dio anticipo y tres boletos porque su compra fue de 450 pesos. Y me faltó la de pago puntual, que en cuanto yo la avisé, me pagó máximo 3 días. Ustedes tienen máximo 8 días para pagarme. Si me pagan en esos máximo 8 días, se llevan otro boleto extra. Y es el que me faltó ahorita meterle a la chica. Pero como les comento, en el próximo pedido que ya lo tengo, de hecho lo voy a anotar ahorita antes de que se me olvide. Perdón, se lo voy a mandar. Lo estoy anotando. Y otra cosa. Voy a hacer. Bueno, hice esta tablita de poner de descuento. Aquí le faltó, le había puesto otras cosas, pero no se imprimieron. Es que yo tengo dos laptops. Una, la verdad es que ya está
muy viejita, de hecho la pantalla está rota y la ocupo con una otra pantalla, pero igual por lo mismo que ya está viejita, entonces se tarda mucho, es muy lenta, así que todos mis cosas, editar videos y todo eso, lo hago en una computadora y después me lo mando ya sea por Facebook o por correo a la otra y ya entonces abro desde la otra, pero a veces se modifican, por ejemplo aquí que no me aparece lo de acá arriba, como son versiones diferentes entonces se modifican, pero bueno, esto es, son dos cupones de 10% de descuento, dos de 20% de descuento, dos de 30% de descuento y hay cuatro de envío gratis. Algunos tienen, por ejemplo, este de 20 que es en compra máxima de 400, el de 30 en compra máxima de 350. Aquí este, me falló, no había visto. Aquí es 300. Tienen un orden porque sí, se deben de usar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se pueden usar juntos, que digas, quiero el 10% de descuento y el envío gratis. No, no se pueden usar juntos. Puedes usar ya sea el 10% de descuento o primero el envío gratis. Aquí me equivoqué, miren, debo de arreglarlo porque miren, aquí es sin compra mínima, pero tiene esto 3.50. Es que por lo regular lo hago en las noches y ya, pues estoy demasiado cansada. Envío gratis, compra mínima 300, envío gratis, compra mínima 250, envío gratis, mínimo 200. Esto los pueden, no, en esto les puse el número, pero ustedes lo pueden usar como ustedes quieran, pero sí les hago mención que no se pueden combinar, igual no se puede combinar con otras promociones. Y bueno, los que les comentaba de que como están las ventas muy bajas, solo voy a meter pedido de Arabella, los que yo vendo directamente. Y bueno, como la chica, hay una chica que me hace favor de meter Avon, Saison, Level, Essica, Natura. Y también ella vende Oriflame. Esos pues sí los puedo meter porque no importa que le pida uno o dos productos, nada más es cosa de, nada más que sí, obvio, si le pido uno, dos, tres productos, pues tarda un poquito más en entregarme a mí los productos, porque sí, ahí se gasta el pasaje, además de que ya no gana, entonces es comprendible que ella me junte entonces el pedido. Por ejemplo, ahorita ya llegó, según yo, campaña, que vamos, 13 de Saison, pero como fue muy poquito, entonces me lo va a juntar de seguro para campaña 14, para que me entregue todo y le convenga. Y bueno, según yo es todo, espero que no me falte nada por decirles. Si era solo lo de los cupones, espero que se haya entendido lo de los boletitos, que ya más o menos le expliqué el del caso de ahorita la chica, que incluso me faltó uno. Y bueno, estos cupones los tengo que modificar de nuevo por este y por este. Y bueno, creo que es todo. Gracias por ver el video. Bye. Bye.